La vida tuvo sus orígenes en el mar y se instaló en la superficie de la Tierra. Es este un suelo que posee la fuerza para desarrollar vegetales. No es simplemente un conglomerado inorgánico. Le llevó un largo tiempo al suelo poder adquirir las condiciones que actualmente posee. Este es el producto del desgaste de rocas por la erosión a través del agua, el producto de reacciones químicas y de la interacción de raíces de vegetales, de animales y de microorganismos. Los primeros habitantes de las rocas fueron los líquenes, así también como gran cantidad de musgos. Asombrosamente, para formarse una ligera capa de suelo de un centímetro de profundidad, se requieren más de 300 años. En un país como el Japón, en donde abundan las cenizas volcánicas, se requiere de algunos cientos o miles de años para que éstas se transformen en suelo. El agua circula a través de la atmósfera y la tierra. El agua que fluye del suelo de bosques contiene gran cantidad de nutrientes. Este agua con nutrientes irriga arrozales y campos. Cerca del célebre monte Fuji se encuentra la estación experimental de Ōhito. En estos alrededores, la primavera es la estación más primorosa del año, con los brotes y los azahares de cerezos silvestres en plena floración. Desde tiempos inmemoriales, el japonés ha aprendido que el hombre es una parte de esta generosa madre natura. Con paciencia y esperanza, jóvenes campesinos forman los suelos teniendo como base principal a la naturaleza. 10 años atrás, la actual estación experimental era un lugar agreste y cubierto de bosque. Este es el suelo de la estación luego de 10 años de ser trabajado. Este suelo ha sido desarrollado a través del esfuerzo del hombre. Muestreando el suelo con una varilla, se demuestra que el suelo blando ahora alcanza cerca de 1 metro de profundidad. Este es un bosque de haya japonesa. La riqueza que el suelo posee en estado natural podemos comprenderla apreciando este bosque. El suelo forestal es muy suave por su alto contenido de espacios porosos. Las hojas caídas y las pequeñas ramas al poco tiempo retornan a la naturaleza formando parte del suelo. Microorganismos tales como hongos, bacterias y actinomicetes son los primeros habitantes que se instalan en las hojas caídas. Sin el uso de aparatos sería imposible verles. Lo que estamos viendo ahora es la forma en que un hongo se acerca e invade los tejidos de las hojas. Aquí puede apreciarse la rápida multiplicación de las bacterias en las hojas caídas, las cuales son gradualmente descompuestas por estas. Esta es la vida en el suelo debajo de las hojas caídas.
La luz solar no alcanza hasta estas profundidades. Un mundo animado de pequeños seres que ayudan a descomponer la materia orgánica dentro del suelo. Los jóvenes agricultores aplican numerosas variedades de materiales orgánicos para crear un suelo lo más natural posible. De esta manera será más confortable el hábitat para seres pequeños como las lombrices de tierra. En Japón siempre se ha dicho que las lombrices desmenuzan y labran el suelo. Esto es una pila de composta producida por el hombre. Bajo estas condiciones ocurre algo similar a la descomposición de las hojas en el bosque. Para la descomposición de la materia orgánica, se necesita de la ayuda de microorganismos y de pequeños insectos tales como estos diminutos ácaros. Estos microorganismos son observados durante el proceso de descomposición de la materia orgánica dentro del preparado de composta. Este es un microorganismo filamentoso perteneciente a la familia de los hongos. Esto es una espora de hongo. Los actinomicetes pasan a predominar cuando la temperatura se eleva por descomposición microbiana. En la etapa final, la materia orgánica se transforma en una sustancia llamada humus, que pasa a formar parte de la estructura del suelo. Este suelo agregado contiene abundante materia orgánica. Esta estructura es creada por la combinación de la descomposición de materia orgánica y partículas de suelo arcilloso. Los polisacáridos, segregados por el metabolismo microbiano, mantienen unidas a las partículas de suelo, formando agregados muy fuertes. La estructura porosa del suelo ayuda a almacenar los nutrientes, el aire y el agua para los cultivos, brindándoles a los microorganismos condiciones especiales para su hábitat. El suelo contiene abundancia de organismos que atraen continuamente a una variedad de microorganismos, los cuales se alimentan de ellos. Las bacterias y otros organismos primitivos se aglutinan alrededor de otros microorganismos. El suelo está lleno de vida. Este es un ejemplo de suelo no desarrollado de la estación de Ōhito 10 años atrás, visto a través de un microscopio electrónico. Este es el suelo en la actualidad. Se aprecia una considerable mejora física, donde se han formado muchos pequeños poros como resultado de la transformación de la estructura del mismo. Un análisis químico del suelo denota que también tiene un equilibrio adecuado para el crecimiento de cultivos. También en el campo, con la utilización de plantas de varios tipos, puede lograrse la formación de suelos de cultivo. Las más indicadas son las plantas leguminosas o las gramíneas de cualquier tipo. Estos son tréboles sembrados entre el trigo. Y también este tipo de leguminosa es muy fácil de ser descompuesta por los microorganismos. Estas plantas leguminosas poseen en su raíz una bacteria que desarrolla nódulos en las mismas. Estas bacterias fijan nitrógeno del aire y después este nitrógeno fijado se torna aprovechable para las plantas. Este nitrógeno es fijado por una bacteria llamada Rhizobium.
Esta es una bacteria llamada Mycorrhiza BA, que vive en simbiosis con la raíz. Recibe nutrientes de la planta y acumula fósforo que se encuentra dentro del suelo y que es requerido por ella. El fósforo tomado por la bacteria está teñido de rojo en esta fotografía. Esta planta leguminosa es introducida al suelo para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del campo. La raíz, en su crecimiento, empuja firmemente a un lado las partículas del suelo. Incontables pelos radiculares comienzan a crecer a los lados de la raíz. Tanto las raíces de cultivos como las de malezas rompen el suelo duro hasta hacerlo suave, jugando de este modo una parte primordial en la mejora del suelo. Penetramos al mundo de una raíz y vemos su crecimiento. Podemos apreciar el crecimiento lateral de los pelos radiculares. La planta absorbe agua y nutrientes a través de las raíces adventicias. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora alrededor de la raíz? Este es el punto de crecimiento en el ápice radicular. Aquí ocurre la elongación de la raíz. El punto de crecimiento posee una gran actividad metabólica. Las secciones antiguas se desprenden continuamente. Dentro de las células de raíz desprendida aún existe algo que se mueve. Son microbios que se aglomeran para tratar de ingerir las mismas. Aunque invisibles, los nutrientes fluyen hacia arriba a lo largo de toda la raíz. Un gran número de microorganismos se concentran allí. Estos se multiplican alimentándose de los nutrientes que son secretados por la raíz. Al morir, estos microorganismos se transforman en nutrientes del cultivo. Estas son bacterias alrededor de la raíz. También puede observarse un gran número de protozoarios. Los microorganismos sobreviven cooperando con la raíz, creando un mundo muy similar a las bacterias intestinales que existen en el ser humano. Ahora realizaremos una observación microscópica de microorganismos en el suelo. Estos se disputan entre sí los nutrientes. Lo que aquí vemos son dos esporas de hongos. Ellos mismos se alargan extendiendo sus filamentos desde las esporas. ¿Cuál de ellos resultará el triunfador? Una mirada más detenida a su contienda nos ayuda a observar que ellos detienen el crecimiento de sus filamentos repentinamente al llegar ambos a un punto determinado. Es como si alguna clase de información previniera su ulterior crecimiento. De esta forma, ellos respetan su territorio. Esta bacteria se mantiene aislada de la otra, creando una barrera entre ellas. El grueso es un tipo de hongo patógeno y el delgado es también un tipo de hongo denominado tricoderma. El delgado se enrosca alrededor del grueso.
los hongos más gruesos comienzan a sucumbir. Esto también refleja claramente un tipo de competencia microbiana. Muchas especies de nematodos en el suelo se alimentan de hongos y bacterias, mientras algunos hongos se comen a los nematodos. Este hongo ha preparado una trampa con su propio cuerpo. Un nematodo queda cautivo allí. Este es ahora alimento del hongo. Las bacterias, entre otros, se alimentan también de nematodos muertos. El número de bacterias se incrementa con una tremenda rapidez. Las primitivas amebas están emergiendo en el frente y fagocitando bacterias. La ameba se aproxima cerca de sus víctimas envolviéndolas. Las bacterias que se observan como partículas negras son fagocitadas, pero no sucumben inmediatamente. Algunas de ellas continúan todavía moviéndose dentro del cuerpo de su depredador. ¿Tendrá esta ameba como objetivo a la materia orgánica coloreada de anaranjado? No, ella la atraviesa y ataca a un grupo de microorganismos. Estos son fagocitados, ablandados lentamente y finalmente digeridos dentro de la ameba. Pero también llega el momento en el que el cuerpo de la poderosa ameba se debilita. Entonces las bacterias que se encuentran cerca aumentan en cantidad. Esta es una lucha por la supervivencia en un invisible mundo subterráneo donde un evidente ecosistema impide el crecimiento desmedido de organismos específicos. Este es un campo en el que sucesivamente se ha cultivado la misma especie de vegetales todos los años. Grandes cantidades de fertilizantes químicos sintéticos y de pesticidas son utilizados en este campo. Con el tiempo se originan bacterias patógenas en el suelo como resultado de su desequilibrio. Estudiaremos a continuación la diferencia entre el suelo de este campo y uno sano. Se realiza para ello un cultivo en suspensión que consiste en dispersar tierra del suelo dentro del agua y realizar una comparación de los microorganismos que aparecen en este estudio. En el suelo saludable, con una cantidad adecuada de materia orgánica, pueden ser observadas varias colonias de microorganismos. Pero en el suelo enfermo, podemos ver poca variedad de microorganismos. Aquí una especie de microorganismo se extiende sobre la superficie de una caja de Petri. Aquí observamos un gran crecimiento de las hifas de un fusarium, especie de hongo patógeno que se encuentra en el suelo. Observamos la parte derecha de una raíz de cultivo.
El fusarium se acerca a los pelos radiculares y penetra en la raíz. Atacada por fusariums, la debilitada raíz queda ahora a merced del ataque de otros microorganismos como bacterias y nematodos. Esto pone fin a la vida del cultivo. Esta es una plantación de tomate marchitada por fusarium. En la actualidad, la enfermedad causada por fusarium es un serio problema para el cultivo de hortalizas. Este es un campo de cultivo de col china afectado por la enfermedad de la nodulación de la raíz. Como el mismo cultivo fue realizado repetidamente allí, la densidad de bacterias patógenas ha aumentado, ya que tienen como preferencia esta especie cultivada. Durante el invierno, la asociación de hongos microscópicos hiberna en forma de esporas. Al año siguiente, las esporas que hibernaron se despiertan cuando se siembra nuevamente col china, invadiendo el hongo inmediatamente sus raíces. Cuando no existían los agroquímicos, se habían ideado varias formas para prevenir las enfermedades en los cultivos. En algunos distritos de Japón, por ejemplo, los agricultores practican los cultivos mixtos plantando conjuntamente cebolla de primavera, melón y poroto. Hemos encontrado un microorganismo que inhibe el crecimiento de hongos y que vive en estado de simbiosis en las raíces de la cebolla de primavera. Estos son hongos patógenos y microorganismos antihongos que crecen en la raíz de la cebolla. Este es un fusarium que busca extender sus hifas. El hongo microscópico es envuelto por una bacteria antihongos. Una gran acumulación de estas bacterias envuelve a los hongos y detiene su crecimiento. Estas bacterias son también capaces de digerir a los hongos. El cultivo mixto es una de las medidas de control biológico en el cual se utilizan microorganismos en lugar de fumigar el suelo. Este es un suelo que siempre dependió de fertilizantes sintéticos y agrotóxicos. Como posee poca cantidad de materias orgánicas, fue erosionado fácilmente por la lluvia y el viento. Este suelo endurecido se transformó en un suelo con poca vida. Para rehabilitarlo, tal vez sea necesario introducirle compuestos naturales en cantidades suficientes para la activación de microorganismos. La estación de Ojito a comienzos del verano. Los agricultores han comenzado a cosechar el té en los campos. Con una adecuada cantidad de materia orgánica, el suelo se torna saludable, conteniendo este un buen equilibrio de nutrientes esenciales, así como agua y aire en cantidades adecuadas para los cultivos.
cultivo mantendrá las hojas, flores y frutos sanos mientras el suelo permanezca vivo y saludable. En un costado de la estación experimental, podemos apreciar un lugar agradable para que los niños jueguen durante las vacaciones de verano. Su objetivo son los escarabajos. Debajo de los troncos para el cultivo de hongos shiitake, los escarabajos depositan sus huevos luego de que los hongos han sido recolectados. Además de los escarabajos, existen muchos otros animales macro y microscópicos bajo las camadas de troncos. La naturaleza está equipada con un sistema de recirculación, el cual regresa sus propios desechos al suelo con la ayuda de estos microorganismos. ¿Y qué podemos decir con respecto al hombre? Desde principios de la década del 50, el hombre ha estado produciendo muchas cosas no existentes dentro de la naturaleza. Estos materiales han sido arrojados luego de utilizados y el suelo se ha transformado en un basural. En la actualidad, la basura ha alterado el sistema de recirculación de la naturaleza. Los cerezos en la estación de Ojito florecen nuevamente. El suelo está lleno de vitalidad, otorgándole vida a los nuevos organismos. El suelo es el sostén de muchas criaturas en la naturaleza. Si el mundo se considera bajo un nivel cósmico, cualquiera comprenderá que la vida del hombre es justamente una de las muchas formas de vida de la naturaleza. Varias formas de vida pasan a través del hombre como alimento y así el hombre crea el suelo. Para crear condiciones naturales en un campo, se requiere de misteriosos trabajos de la naturaleza, así como de la dedicación humana. Una vez que conocemos esta realidad, uno puede seguramente darse cuenta de cuán importante es promover la práctica de una agricultura sustentable que proteja el medio ambiente y produzca alimentos saludables. La raíz crece vigorosamente dentro de un suelo saludable.